Carlos Ebrián. A los 14 años cumplidos por la colonia Libertad, cruzando hacia San Diego para ponerme a chamar. De muy joven dejé mi tierra para poderme superar, pues ya saben que el hambre está muy perra por acá. Ya que andamos celebrando con receta, puro estilo severiano. Bueno, pues aquí estamos hoy haciendo un video de un ceviche y una botana de camarones. Vamos a usar para el aguachile, camarón cocido y camarón cucaracha, que ya tenemos los videos ahí en el YouTube para que los busquen, de cada uno ya está. Y mi amigo Daniel quiere que le preparara un ceviche y una botana estilo severiano. Es que aquí lo vamos a hacer, ahora no tengo cerveza, pues estoy tomando agua. Salud. Agüita. Aquí se lo vamos a preparar. Aquí ya tenemos la agüita. Tenemos los jitomates, aguacate, cebolla morada y blanca. Estos chilitos serranos. Estos pepinos. Y vamos a echarle unos chiles de árbol. Y unos habaneros. Que tengo, no los saqué, están en el refrigerador. Pero esto es lo que vamos a ocupar. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer la botana. 12 limones para el aguachile. Por lo pronto, quizá lleve más. Aquí lo estoy exprimiendo. Le voy a echar 4 chiles de árbol, 2 chiles serranos rojos, un habanero. Y le vamos a echar sal y pimiento. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cocer los camarones. Ahí están. Ahora vamos a hacer las cucarachas. Va a llevar ajo, cebolla y mantequilla. Ya la puse aquí, mira. Aquí van a estar las cucarachitas. Y aquí está el chilito, que ya también lo tengo en mi video para que lo hagan ustedes. Ahí está. Ok, vamos a las cucarachas. Ahí va, miren, el ajito. La cebollita. Ahí está. Ya nomás llevo el puro chilito. Vamos a echar su limoncito. Ahí está. El chilito. Este es el que las hace cucarachas, el que las hace cafecito. Entre más los dejen más papayitas quedan. Así quedaron las cucarachas. Ya ahí está el video para que lo miren. Esto es para el aguachile. Y aquí están los camaroncitos. Estos son, ¿verdad? Ok, vamos a prepararlos. Aquí están las cucarachas. Ya hechas, miren. Miren nomás. Acuérdense, el estilo severiano es este, rojo. Aquí lo vamos a echar. Vamos a echar un poquito aquí a los camarones. Miren lo que vamos a poner. Así es fácil. Acá para que Daniel mire y empiece a hacer las recetas. Miren. Ven, esperen, déjenle echar un poquito de sal y pimienta. Ya le eché a la salsa, pero un poquito más a los camarones. Aquí el amigo me llegó de la sorpresa, entonces no tengo los aleros. No estoy en mi cocinita. Ahí está. Nomás le voy a echar poquito porque quiero echarle arriba de las cebollas. De una vez voy a picar la cebolla. Voy a echarle las dos. Esta es para la botana, pienso. Bien.
Ahí está. Es para los botanitos, esta va la morada. Que no vaya a salir un sabor ahí. Ahí está la botanita esta. Ahí va. Un poquito de pimienta, bueno, eso fue mucha. Ahí está. Un poquito de sal. Son los camarones que cocí. Eso los ponemos aquí arribita. Miren. Ahí está. Entonces vamos a poner un poquito de jugo nomás. Ahorita le vamos a poner un poquito más de limones. Nomás para que se cose el aguachile. Ok. Ese mientras así. Bueno, vamos a echar unos aguacatitos. Más que corte primero el aguacate. Ahí está. Lo vamos a poner aquí de adornito. Ahí está. Nomás se lavan las manos, ¿eh? Ustedes, todos los que me están viendo. Ahí está. Vamos a echarnos todo. Estaba bueno este aguacatito, estaba duro. Ahí está. ¿Sí? Mira, viene la botanita. Aquí están los camarones cucarachas, miren. Esos así van a ir. Estilo severiano, miren. Ahí está. Esto lo vamos a dejar para probarlo. Ahí está. Vamos a echar esta salsita habanera que le da un saborcito aquí arribita, miren. Para que se la compre. Está, con eso va a dar un buen sabor. Vamos a agarrar el juguito para echarle aquí arribita, miren. Así. Bueno, esto ya va a estar. Esta ya está. Ok, esta es la botana. Estilo severiano. Camarón crudo. Camarón cocido. Camarón cocido con cáscara. Estilo cucarachas. Cebolla, pepino. Ahí está. Vamos a empezar con el ceviche. Ahora ya para la, ¿cómo se llama? El cevichito, estilo severiano, miren. Cebolla morada, poquita amarilla. Y tomate, cilantro, un chile serranito bien picadito. Lo quise picar primero porque voy a cortar el camarón y ya, ahora sí ya lo quiero. Ahí está. Aquí le eché un pedazo de un chile serrano.
Y vamos a echarle este chelito para que, eche lumbre los moros aquí, este Daniel. Que de veras se acuerden de estilo Severiano. Ahí está, miren. Pues lo que lo vamos a hacer, ahora vamos a picar el camarón. No lo voy a sacar todo porque si no, pues va a ser un video de 2 horas. Pero así lo pico yo, miren. Ya lo han visto ahí en mis videos. Ya le quité la tripita, ¿ok? Para que no digan. Ya está limpio todo. Hicimos 8 libras, como 4 kilos en total. Para una botana y un ceviche. Esto es como para unas 15 personas, pero todo depende, porque puede ser hasta para 5 o 8, pero comen 2 o 3 veces. Ahí está. Bueno, aquí ya está el cevichito, miren, ya tiene chilito, ya tiene salecita, pimienta y sus limones. Yo me preparé una cervecita estilo Severiano, y nomás, qué chulada. Le das un camaroncito así, y un traguito. Ay, cabrón, qué bueno estaba, eh. Ahora, Daniel, no puedes tomar porque vas a manejar. No más. Y es domingo, Y el camarón se lo deben de comer crudo porque si lo cocen, ya no es bueno el colesterol y así sí es bien bueno. Todavía es saludable. Aquí está la verdura. Yo se lo voy a echar. Le voy a echar este aguacatito, miren. Chiquito, en rajitas, poquito, para que quede chingón este bicho. Ahora sí, este ya está. Está cocido. Miren nomás. Miren nomás para que vean. ¿Cómo ves, Daniel? Ahí está el cevichito. Miren nomás, qué chulada. Nos va a tener que dejar dar una tostada a este Daniel. Entonces vamos a quedar con ganas. Y nomás mírenlo. Vamos a sacar la tostadita para que vean cómo se mira. Qué chingona. Ahí está. Ya nomás se deja así. Por encimita. Ahorita que agarremos una tostadita, le vamos a echar un limoncito. Por eso guardé estos para ponerlos ahí arriba ya. Ahí está. Vamos a hacer una tostada. ¿Qué? Sí. Para probarlo. Es de ley. Okay. Ok, aquí tenemos las 3 tostaditas. A ver, prepárense. Yo le voy a echar la culichi. ¿Cómo se llama? Culichi. Miren nomás. Para probar a ver cómo tal quedó. Mayonesa y el cevichito. Miren nomás. Miren nomás. ¿Qué tal está? ¿Qué le falta? Está bien esa salsa con la salsa. ¿Está buena? Sí, ¿qué tomar? Mira más. Mira más. Así nomás quedaron, ¿eh? Quiero mandar un saludo a un amigo que me encontré. Aquí lo conté bien rápido. Quiero mandar un saludo a Gerardo Sánchez y a su esposa Vicky de Temécula. Bendiciones y que Dios nos los cuide a todos. Gerardo Sánchez y Vicky de Temécula, bendiciones. Ahí está, miren más. Puro estilo Severiano.